Barras, estamos aquí con Julio Meneses. Y bueno, pero antes que nada, felicitarte por el evento, la verdad, tu staff. Yo sé que tú estás metido en esa onda. Nosotros que nos dedicamos mucho a cubrir esta onda de los eventos, mucha calidez de parte del staff y se siente, ¿eh? Entonces, de veras, muchas felicidades. Y que es diferente el evento a lo que estamos acostumbrados porque, pues, no es nada más estar en un local, sino que la gente pudiera experimentar. Pues que el retrato, que el pano del paisaje y también pues las conferencias, ¿verdad? Claro, Mike, pues muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Es un honor tenerlos aquí, que hayan recorrido todo el momento que estuvimos. Sí, en este momento estamos en el cierre del evento, presentando nuestra Z7, hablando de producto técnicamente. Sin embargo, durante el día hubo distintas actividades que pudieran, le permitieron a los fotógrafos, a los photocuesters, el probar el equipo, el retarse a sí mismo en un rally fotográfico de cuatro estaciones, fotografía en blanco y negro, arquitectura, también fotografía de acción y además fotografía de moda. Y estos cuatro elementos donde estaban participando, que no podían editar, que la foto tenía que ser encuadrada perfectamente, que tenían que contar una historia, que tenían que hacer composición, pues bueno, fue bastante retador para los fotógrafos, ¿no? En otros lugares nos decían, estoy regresando como al rollo, porque además los dejábamos que la fotografía fuera en JPG, no la puedan tomar en RAW. Y eso pues los lleva a un reto completamente diferente y es parte de lo que estábamos buscando como marca, ¿no? Además tuvimos distintos talleres, photo walks, tuvimos talleres de video, de naturaleza, estuvieron tanto Gabriel, bueno, Lobo, que se hace conocer como tal, y Gustavo Guiñaga hablando de video, de naturaleza, estuvieron Sergio Tapiro y Antonio Pastrana. Vamos, tenemos un pool de embajadores bastante fuerte. De nuestros embajadores en el rally estuvieron Mónica Olvera, Marcos Ferro, por ahí estuvo Gaby también, que de hecho ella es de Monterrey en la parte de arquitectura, y finalmente Alex Rivera en la parte de moda. Entonces estamos muy emocionados de traer todas estas experiencias a Monterrey. Y es la tercera etapa del Nikon PhotoQuest. Estuvimos en Ciudad de México, estuvimos también en Oaxaca, y ahora Monterrey es el cierre con el que estamos llegando al final de la primera edición de Nikon PhotoQuest. Esto es una evolución de Nikon PhotoFest que hicimos hace un par de años por primera vez en la Ciudad de México. El año pasado, justo después del terremoto, decidimos cancelarlo porque el evento era 10 días después. Entonces pensábamos que era momento de enfocarnos en cosas más importantes para el desarrollo de la sociedad. Y pues bien, el desarrollo de la cultura fotográfica ahí está, ¿no? Y nosotros estamos comprometidos para que esto suceda. Y para ello también tenemos distintos equipos. El rally me encantó que en cada estación había producto, más lentes, cámaras. Así que si los photocuesters estaban dispuestos, estaban buscando una perspectiva diferente, pues lo tenían distintas opciones con los distintos lentes, ¿no? Yo me acuerdo que en Ciudad de México me decían, es que no sé qué hacer, porque tengo tantas opciones que no sé cuál escoger, ¿no? En Oaxaca nos pasó algo similar y hoy lo veía aquí, el talento que hay acá es impresionante. La verdad es que estamos muy emocionados porque Monterrey nos ha dado mucho más de lo que esperábamos en cuestión de calidad fotográfica. De verdad que esperemos que se siga repitiendo y reiterar, perdón, tu staff, de veras, todo el mundo sabía qué función tenía la cámara, porque tuve la oportunidad de jugar un poquito antes de esta presentación con la cámara y todo el mundo sabe, de verdad. Y pues con eso también pues entrar ahora sí a la cámara, ¿verdad? En esta ocasión la Z7. La Z6 todavía no viene a México, ¿verdad? Pero la Z7, ¿qué nos puedes platicar de la Z7? Mira, antes regresando a la parte del equipo, bien lo mencionas que saben mucho de producto, pero esto sucede porque les encanta la fotografía, son amantes de la fotografía. Es algo que nos representa a nosotros como marca y eso lo ves reflejado en la pasión de cada uno de. Pues quiero decir cada uno de nosotros, ¿no? Porque hay un pool de muchísima gente. Yo creo que en esto estamos involucrados cerca de 60, 70 personas, Mir. Estamos en el proyecto más o menos, cerca de 60, 70 personas activando al mismo tiempo. O sea, imagínate eso, mover a tantas personas desde la Ciudad de México, los que están en Monterrey, los embajadores, no, todos nosotros estamos muy emocionados porque esto suceda. ¿Y por qué? Porque tenemos un gran pretexto, ¿no? La Z7 es una cámara que está innovando nuestra familia de producto, está renovando nuestra familia de producto. Estamos cambiando el esquema. ¿Por qué? Porque tenemos una montura Z que es más grande, ya lo mencionaba Alex allá arriba, estamos hablando de una montura de 55 milímetros con un flange de 16 milímetros, lo cual hace que el producto pueda ser más pequeño, que además al tener una montura más amplia tenemos una mayor entrada de luz.
y una mayor entrada de luz permite perfectamente que la calidad de imagen sea mayor. Y además, con la óptica que nos caracteriza, pues estamos teniendo imágenes muy nítidas, con mucha naturalidad, colores muy ricos, y es parte de lo que buscamos, ¿no? Y hoy, pues Monterrey es perfecto lugar para poder hacer esto. Tres museos, bueno, blanco y negro, que fue en esta parte del museo, estaban encantados. En el museo, en el MUNE, estaban haciendo la parte de arquitectura. En el Museo de Historia Mexicana estaban viendo, bueno, el Palacio estaban haciendo moda. Aquí afuera en la explanada estaban viendo la parte de acción. Entonces, pues, todos muy emocionados con esto. Pero además, estuvimos nosotros haciendo pruebas de video. Y Exacto. algo que nos impresionó fue, bueno, de las cosas a mí, las correcciones que más me gustaban era la parte del zebra y también el focus peaking, que se veía perfectamente ya desde la pantalla. Y dos, el seguimiento continuo en video es algo que yo no había visto. ¿Por qué? Porque eso ya no tienes que hacer tantas correcciones a posteriori. Nosotros hicimos un video recientemente, la semana pasada, y en el video tenemos que seguir a un sujeto, aunque estaba sentado, movía la cabeza demasiado. Entonces le pusimos el seguimiento continuo, cero problema. Ya nada, no tenemos ninguna otra preocupación más que poner exactamente los settings que buscábamos del desarrollo de la entrevista, de la plática que estábamos dando ahí. Entonces, pues tenemos muchas bondades en producto. Técnicamente es muy robusto, técnicamente es un sensor FX y es parte de lo que la compañía busca en 45.6 megapíxeles que tenemos con Z7. Z6 son 25 megapíxeles. Para mi gusto, Z6 funciona muy bien en la parte de video. Creo que la cualidad en video es muy fuerte, 4K, 8K en time-lapse. La corrección de zebra y la corrección de focus peaking, pues bueno, es algo que nos está poniendo por encima de lo que ya teníamos actualmente, ¿no? Sin embargo, pues con la D850, bueno, con D850 y con Z7 podemos hablar que tenemos lo mejor de los dos mundos. Es algo impresionante, Mike. Tenemos productos muy robustos que podemos ver. No, la diferencia Mira, de tamaños. esto me encanta, ¿no? Y estamos hablando que es Z7 con el 2470, D850 con el 2470. Pero además, otra de las cualidades que estamos integrando es el FTC. Te doy este. El FTC, que es un adaptador que permite que todos aquellos lentes que hoy tenemos, que ya están viviendo en nuestra vida diaria, pues los podamos seguir usando. Este es un 500 milímetros que recientemente también acabamos de anunciar. El FTC, como vean, es parte de la cámara, no está teniendo como mucha diferencia, algo que a mí me gusta mucho y funciona perfectamente. Pero sobre todo, lo que más me gusta es que ustedes saben que con cualquier adaptador vas a perder algunos pasos. Entonces, ya sea un telextender o un adaptador a los lentes, vas a perder pasos. Eso sucede sí o sí. Sin embargo, con el FTC no pierdes nada. Entonces, a mí me encanta, 70-200 es mi lente favorito, es un 2.8, lo estoy usando y sigue siendo 2.8. Entonces, mira, este es un 5.6. Y ustedes pueden ver aquí en la pantalla, en el LED, que sigue siendo 5.6. No estamos perdiendo absolutamente nada. Entonces, eso es parte del compromiso que tenemos como marca, es algo que nos caracteriza. La fortaleza que tenemos con nuestros lentes es algo que debemos seguir manteniendo, ¿no? Y el FTC, pues, nos permite que esto siga por siempre. Estamos hablando de que es pequeño. El agarre es impresionante, Mike. Te invito, por favor, a que. Vamos a hacer esto. Ahora yo te. No, bueno, yo que soy apasionado de las cámaras, te digo que tuve la oportunidad de jugar un ratito hace rato con la cámara. Me impresionó mucho que yo soy un usuario que generalmente usa micro 4 tercios. Entonces mis cámaras suelen ser livianas y lentes pequeños, güey. Pero me sorprendió que traía el 2470 F4 y está más liviana que la cámara que tengo allá. Entonces me impresionó mucho, entonces, porque es pues, un full frame, güey. Y algo que me gustó también mucho es que por fin nos están dando a los videógrafos como que un pedacito de ustedes, como que más enfocados a nosotros, como que nos tienen un poquito apartaditos y nos están ganando. Algo que me gusta mucho de Nikon es sus colores, güey. Casi no tienes que retocar. En fotografía, pero en video, casi no tienes que retocar los colores de Nikon, güey. Entonces, me gusta mucho. Es que
es ligero, güey. Es un 500 ligero, o sea, y es full frame. Y algo que a mucha gente nos preocupaba era la empuñadura, güey. Uh-huh. Pero se adapta a tu mano, güey. O sea, por ejemplo, para nosotros, los bloggers, uh-huh, tienen, tú sabes algo, que tengan algo preparado para nosotros en el futuro, con ya la pantalla abatible, a lo mejor en sensor recortado, uh-huh, más accesible para la raza, güey. Pues ya tenemos pantalla abatible en este momento. El viewfinder, bien tú lo decías, uh-huh, es un electronic viewfinder que de repente no sabes si estás viendo a través de de tu ojo, es como muy, tal, muy o bien. Sí, y además es muy vívido, es muy rico en colores. El agarre es espectacular, sí, pero además, a mí me decía uno de los videógrafos que están aquí, nuestros embajadores de marca, Gustavo Aguiñaga, decía, con este agarre parece que tengo un gimbal. O sea, no, yo me quedé impresionado con eso, porque él que vive de esta parte, esto que vive en su día a día con esto, pues bueno, estaba teniendo esta respuesta necesaria para su trabajo. Entonces, bueno, cuando es lo estamos utilizando... Trae estabilizador de 5 ejes, güey. Sí. Eso, a eso iba a llegar justamente, porque me decía, parece que traigo un gimbal y además con el estabilizador ya no tengo ningún problema. Hicimos una prueba hoy en la mañana con una modelo que traía un vestido que de Olan, bueno, no sé mucho de materiales, pero la tela volaba muy bien. Tomamos el video a 120 cuadros, no, lo tomó Gustavo, de hecho. Tomamos a 120 cuadros, además con el seguimiento continuo de cara, quedó espectacular. Si tienes oportunidad de ver más tarde, le decimos a Gustavo que te lo muestre, porque es impresionante cómo va dando el seguimiento. Él está haciéndolo así a mano, con un 35 milímetros, se acerca y no hay ninguna aberración, en lo más mínimo. No hay ruido en la imagen, no hay ruido en el video. Y pues bien, esto ya es parte de lo que los videógrafos pueden ir tomándole provecho para hacer todos los contenidos que están buscando, ¿no? Hacia adelante, pues todavía no te puedo hablar mucho de cuáles son los avances que vamos a tener como marca, más lo que ya está anunciado. Z6 ya viene en camino, el último trimestre del año ya va a estar aquí en México, ya no falta mucho, ya estamos en octubre. Z7 ya está en nuestro mercado, ya está a nada que lo encuentren en sus tiendas favoritas. Y pues bien, los invitamos a que disfruten el equipo, que disfruten la fotografía, que disfruten el video. Cada vez encontramos mucho más contenido muy divertido, y esto lo que queremos es que sea parte de su vida, ¿no? La verdad, también ahorita, tocando el tema del estabilizador y toda la onda, la verdad, ustedes son de los primeros que se aventaron a... Porque este año ha sido una locura para las cámaras. Uh-huh. Ha salido N cantidad de cámaras y todavía no se acaba el año. Pero ustedes fueron de los primeros que se aventaron. ¿Sabes qué? Me adelanto a la competencia, yo saco mi mirrorless. Y no saco una, saco dos. Y algo bien interesante, por ejemplo, para mí que me gusta mucho jugar con los 120 cuadros, por uh-huh, ejemplo. Y esta cámara lo tiene. Sí. Y hay otras que no. Además de los... poder grabar 10 bits, sí. O sea, está... Yo cuando veía a los videógrafos emocionados, cuando les veía la cara la primera vez que hablábamos de este producto, estaba seguro que algo habíamos hecho distinto. Entonces eso me dejaba muy, muy tranquilo, y hoy que te escucho me deja todavía más tranquilo, ¿no? Estamos muy emocionados realmente de tener el producto acá. Creemos que tenemos un gran avance en la familia de producto, justo un año después de que lanzamos la de 850, que ha sido espectacularmente aceptada. Todavía no logramos cubrir la demanda que nos requiere el mercado mexicano. Entonces, pues sabemos que, bien lo decía mi jefe, que eso fui presidente de México y Latinoamérica, de Nikon México y Latinoamérica, que con esto todavía vamos a refrendar el número uno que tenemos en el sector de full frame de producto. Pues, Mike, muchas gracias por su tiempo. Qué bueno que estuvieron acá con nosotros. Y... de veras que excelente, excelente el evento, los eventos ahorita, la presentación de la cámara, espectacular. Y de veras, no, al contrario, que gracias a ustedes, a ti por darte este pequeño tiempo y darnos atención. Sabemos que tienes mucho que hacer también todavía. Y pues bueno, muchas gracias. Y suban a probar el producto, por favor. Sí. Muy buena experiencia. Gracias. Vamos, raza, para allá.